voy a pedir a cada uno que ponga su teléfono celular en esta caja. Gracias. Gracias, Ariel. Un segundo. Para. Permíteme. Para. Ahí está. Gracias. Cuídalo. No. No entra. ¿Otro no tenés? No. Es el que uso. ¿Lo guardo? No. Lo dejo acá. Ok. Gracias. Yo lo tengo igual. ¿Cómo te comunicas? Uso el de mi casa. Pero si estás en la calle y te pasa algo, teléfonos públicos ya no hay más. De verdad, no hay más. Bueno, pasa. Que ya estemos todos acá. Antes que nada, Román me pidió que les muestre una pequeña proyección. Bueno, no estaría funcionando. Ay, bueno. Es un poco antiguo. Sí. Che. ¿A vos te tengo de algún lado? ¿Puede ser? ¿A mí? Sí, no sé. No puede ser, de la tele. Se sabía. Capo, ¿eh? Gracias. La tenés, che. Cuando la tenés. ¿Alguien la tiene? La tiene. ¿No te estaba mirando de afuera? Qué bueno, che. ¿Te manejás con una agencia, un repre, algo? ¿Cómo? ¿Tenés representante, manager? Sí, sí, sí. Qué bueno. Che, ¿no existe la chance de que yo te mande el material a vos y vos me hagas el puente con la agencia? Cosa de que ir tocando algunas puertas, tirando un par de tiros. Obvio, ¿no? Vos mandá un mail. Qué bueno, che. Cuando uno busca, encuentra. Ajá. Sí. Che, y vos también actúas, ¿no? Sí. Sí, pero más de teatro. Qué bueno. Sí, está bueno. Lindo el teatro también. Es re lindo. ¿Vos hiciste teatro? Sí, de pibe. Ah, qué bien. Sí, cuando era niño. Ahí con mi tío. Vladimir, se llama. Ah, dirige. ¿Eh? Dirige, es director. No. Tiene una panadería, pero él ponía una manta y como que ahí hacíamos como unas escenas con los panes. Estaba buenísimo. Después se murió mi tío igual, pero... Bueno. Pero vos estás haciendo una obra, ¿no? Sí, una obra en el San Martín. Buenísimo. Sí, de Gambaro. Gambarro, un actorazo. Es un actorazo de nivel, pero más que nada es un buen tipo. Griselda. ¿Cómo? Griselda Gambaro es la dramaturga, claro, que trabajó con Malena, ¿no? Sí. Sí. Es una mujer. Claro, sí. Yo soy Delfina. Sí, sabía. Delfina. ¿Es nombre de animal? No. Sí. Delfín. Delfina es el femenino. Claro, pero en realidad creo que es de, como... No, de... Delfina es un nombre animal como yo. No sé si ¿cómo te llamas? Yo soy Paloma. Ah, Paloma y Delfina. Sí. Mira. Es re noble tener nombre animal. Sí. Sí. Mira. Bueno, yo soy Ariel y... Bueno, basta de cháchara. Creo que...
quiero que lo arregle. A ver. Durante muchos años, el cine y el teatro argentino han tenido un máximo exponente. Un hombre que llevó el arte y el entretenimiento a la vida de las personas. Un hombre que se convirtió en leyenda. Me contagió o me transmitió que el teatro tenía una función social, ¿no? Me formó como actor desde lo de la Serna. Fue y es un gran tipo al que quiero y respeto y admiro muchísimo. Crisby formó a grandes figuras del mundo del espectáculo. Siempre controversial, sus métodos han sido considerados por sus detractores como barbáricos y sadistas. Durante los últimos años, Román ha permanecido recluido del público. Y esto lo hiciste vos, es medio como un collage de videos. Ahora es momento de que sepan por qué están reunidos acá. Me tomó una vida entera construir lo que yo considero la obra definitiva de Román Crisby. Y ustedes seis fueron seleccionados para protagonizarla, para darle vida. Mi asistente Mariel los guiará paso a paso a través de este proceso que se dará en los próximos días, acá, bajo mi techo. Yo no podré estar físicamente presente en estas sesiones, pero mi voz será herramienta suficiente para guiarlos y entrenarlos. No se confundan. Voy a estar observándolos en cada momento. Cualquier tipo de contacto con el exterior está prohibido. Ahora sí, bienvenidos a la Niña Elefante. Yo, perdón, yo me quiero ir. ¿Qué? Que yo me quiero ir, ¿puede ser? ¿Ahora te querés ir? Sí. Está abierta la puerta.